se atreven a viajar de norte a sur de Europa junto a dos enamorados, haciendo frente a piratas, monstruos marinos, frío e inanición? No teman, les espera un final feliz. Aventúrense y viajen con el príncipe Persiles y la princesa Sigismunda. Los trabajos de Persiles y Sigismunda es un libro de viajes, es lo que llamaba una obra de entretenimiento. Un libro de viajes de unos personajes que salen no porque quieran viajar, sino porque tienen la obligación de hacerlo para cumplir un sueño. En este caso se trata del sueño de Persiles y Sigismunda, que están enamorados, se separan y encuentran mil peripecias desde los mares del norte de Europa hasta llegar a Roma, donde es la llegada y al final el triunfo de su amor. Haciendo realidad así el verso de Virgilio, el amor todo lo vence. Si uno sigue sus sueños, al final, a pesar de todos los trabajos, uno tiene su éxito. En este caso, el éxito realmente va a ser el matrimonio, no tanto porque ellos van a triunfar, sino porque los enemigos van a desaparecer. Un sueño de amor puesto a prueba en el viaje que Cervantes imaginó desde la isla de Thule hasta Roma. El Persiles es como el contraviaje, el reverso del Quijote, porque si el Quijote no sale de una zona que es La Mancha, una zona muy concreta, que además es una zona que no tiene tradición literaria, no aparecería en ningún tratado de viajes de aquel momento, porque es una zona de paso. El Persiles es un itinerario que podríamos hacerlo en un mapa imaginario, pero en un mapa real que podríamos estar viendo. Y seguramente Cervantes, cuando está escribiendo el Persiles, no está viajando, lógicamente, a esos lugares ni maravillosos, ni al norte de Europa, sino que se está basando en un mapa de la época. Dos libros, El Quijote y El Persiles, en los que su autor partió de géneros ajenos. Si uno parte de una tradición literaria como son los libros de caballerías, que es un mundo fantástico para traerlo al mundo cotidiano, al mundo realista, en El Persiles nos vamos a encontrar lo contrario. Esta novela bizantina es una mezcla muy sutil en donde, sin salirse de un género de viajes imaginarios, donde aparecen monstruos, de pronto le incorpora algo nuevo, las aventuras cotidianas. Aventuras que el escritor narró con un lenguaje culto. Hay una larga tradición de novela bizantina que además tiene bastante éxito a finales del siglo XVI. Nos encontramos con la obra de Heliodoro, que está citada en las obras de Cervantes, ¿no? Se trata de una tradición de una literatura narrativa culta. Por eso también a veces la lectura de los trabajos de Persiles y Sigismunda hoy en día puede ser un poco más difícil que leer El Quijote, porque lógicamente está escrita con una prosa, que es la prosa culta de aquel momento, huyendo del habla popular, que precisamente puede ser lo más característico del Quijote. Por eso es una obra que está muy apegada también a lo que a un lector culto de la época le gustaría, y que es el lector al que está destinada la obra y en donde querría tener Cervantes éxito. El éxito del Persiles perduró hasta el siglo XVIII, luego cayó en un olvido del que lo rescató Azorín. Azorín es uno de los primeros escritores, que además con el prestigio que ya tenía Azorín cuando lo escribe, que en un momento dado va a reivindicar a Cervantes más allá del Quijote. El 98, el gran problema precisamente es que el gran mito y la gran figura es el Quijote. Y Cervantes había quedado en un segundo plano, casi como la sombra, en donde el Quijote era muy alargada y que al final le ensombrecía totalmente. Azorín va a ser uno de los primeros que va a rescatar el Persiles como una obra que es necesario estudiar en sí misma. Una obra que Cervantes consideraba el mejor de todos sus escritos. Él pensaba que los trabajos de Persiles y Sigismunda, por ser una novela culta, es decir, una novela que estaba destinada a ese público de élite de la época, le iba a dar luego la fama para sobresalir y mantener su nombre dentro de la historia de la literatura, digamos, ser un escritor reconocido por aquellos que saben escribir y por aquellos que realmente saben de literatura. Él pensaba que en ese gran esfuerzo literario que estaba haciendo, en esa nueva forma de escritura narrativa culta, ahí es donde iba a estar el germen de la nueva narrativa, sin darse cuenta que esa otra escritura libre, que era el Quijote, no pensada en ese público oculto, sino en un público más popular, que a él no le daba ningún valor, ahí ya estaba cifrado la nueva narrativa. La nueva narrativa creada por un autor que con su testamento literario homenajeó a la figura del escritor.
El Persile lo podemos también leer como un gran homenaje a la propia figura del escritor, por una cuestión biográfica. Esa carta dedicatoria al conde de Lemos realmente es uno la sigue leyendo y sigue emocionando, porque claro, pensar que alguien que sabe que no va a poder sobrevivir y que no va a ver la obra impresa, pero que además está escribiendo con esperanza. Le está indicando las obras posteriores que él va a querer seguir escribiendo después cuando se ponga bueno, sabiendo que le acaban de dar la extrema unción, que las posibilidades de vivir más allá de unas pocas horas, unos pocos días, era imposible, ¿no? Pero de pronto la escritura como ese marco en donde todavía hay esperanza de vida. El escritor está por encima de la persona. Tres días antes de morir, Cervantes escribió sus últimas palabras en el prólogo del Persiles. El 22 de abril de 1616, su vida de carne y hueso expiró. No así su vida en papel, ya que Miguel de Cervantes vive en sus obras, en esta y en la otra vida.